Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que estés viendo y bienvenido a este video. Un video en el que tardé mucho en subir, tal vez te hayas dado cuenta que llevo prácticamente un mes sin subir videos y esto tiene una explicación. Verás, hace poco tuve un accidente, prácticamente en Navidad, fue Navidad de hecho cuando me pasó que mi laptop con la que hacía mis videos, con la que los editaba, se le rompió la pantalla, se le reventó. Así que no la he arreglado, de hecho todavía la tengo así, pero quería esperar un tiempo, me daba un poco de flojera subir videos, hacerlos, editarlos. De hecho hice unos 5 o 4 videos así y todo iba bien al parecer, hasta que se me descompuso el micrófono con el que subía mis videos. De hecho este micrófono es nuevo, no es el que usaba antes. Tal vez a ustedes digan que se escucha peor, tal vez otros digan que se escucha mejor, no sé. Pero debido a eso el audio va a ser diferente. Espero que haya sido, que sea para mejor y que no sea para peor. Y bueno, respecto a eso, duré un mes sin subir videos por lo mismo, ya les dije, porque no tenía el material para hacer mis videos. En este video les voy a explicar sobre proyectos que tengo futuramente. Estos proyectos, sé que muchas veces hago videos de este estilo y nunca termino cumpliendo los proyectos que me pongo en mente o que me pongo de meta. Pero en este video quiero que pongas atención porque todo lo que voy a decir aquí se va a cumplir, todo. Igualmente no te voy a poner una pantalla negra de fondo, de hecho creo que te voy a poner un gameplay en el mapa de Borit o de Origins de Black Ops Zombies, de Call of Duty Zombies, Black Ops 2. De las cosas que te quería decir, una, y creo que esto tiene mucho que ver con la renovación de mi canal, con la nueva hora de mi canal, esa temporada 2014 que no ha estado muy fluida. Primeramente, creo que tienes que saber eso de que ya hay asociados y manejados en YouTube, en que unos el problema es con el copyright. Ahora ya están más, YouTube va a estar más prendido de cierta forma con esas cosas, va a revisar más, así que no va a haber tantos gameplays en mi canal ya, pero va a haber ciertas cosas. Para empezar, yo recuerdo que, como les había dicho, yo quería hacer la historia de Call of Duty Zombies, pero no me cuadraba que yo estuviera jugando en un mapa y mientras tanto titubeaba y te decía la historia, lo que me acordaba, y mientras estaba faileando en el gameplay. No, ahora ya no va a ser así, te voy a contar toda la historia desglosada y en algunos capítulos va a haber gameplay, en algunos no. Esa es alguna de la temática que traigo en mente. Y otro, va a estar interesante la historia. De hecho, en el siguiente video te voy a hacer un resumen de toda la historia de Call of Duty Zombies sin detalles, pero te lo voy a subir también con detalles. También tengo planeado hacer un mes especial de un tema. Que así como en octubre fue Octubre del Terror, tengo pensado hacer otro mes, no sé, ahorita creo que estoy entre mayo y junio, pero va a ser un mes especial de un tema que no te puedo decir. Es un tema muy importante, es un tema muy divertido, a mí me gusta mucho y tiene mucho que ver con la temática de este canal. Desde cierta forma, creo que lo tercero que te voy a contar tiene mucho que ver con este especial. En este especial voy a hacer un debut, voy a poner por primera vez inédito, de forma inédita, algo que tengo preparado para ustedes desde hace ya cierto tiempo. Estoy trabajando en ello. Es algo, para darle un poco más de avances, es algo que tengo pensado en hacer en live action, pero creo que no se va a poder hacer en live action, así que se los voy a subir en dibujos, en dibujos hechos por mí, de mi propia mano. Pero no porque estén hechos así significa que están mal o que es algo malo, no. No creas que lo voy a hacer al ahí se va o que va a ser malo simplemente porque no es en live action. Lo que pasa es que tal vez no tengo el suficiente presupuesto o tal vez las personas suficientes no me quisieron apoyar. Eso ya es cuestión de cada quien. Y por último, no recuerdo qué iba a decir. A ver, esperen. Sí, les voy a subir una canción que ya tengo trabajada, que va a ser el soundtrack del canal. Es una canción que estoy escribiendo. La música, no sé si ponerle audio, voz, pero por el momento le voy a poner el puro audio, la pura guitarra.
no tengo nadie que me haga batería, no tengo nadie que me haga bajo. Si una persona sabe tocar alguno de esos instrumentos y me está viendo, por favor, le agradecería que me mandara de forma gratuita la parte que acompañara la guitarra para que sonara mejor. Y también, por último, no sé, decirles que tal ya voy a mi canal ya va a volver a la vida, por así decirlo. Ya tengo 560 suscriptores, ya mero tengo 600, y tal vez cuando lleguemos a 1000 va a haber algo especial por ahí. Espero llegar a 1000 y bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que me estés viendo, y adiós.